¿Y a dónde van? Pues van a los fariseos. Se la pidió de la Gabriela, me la puso a mí. Sí, dijeron, ¿verdad que está prohibido grabar a los fariseos? En Obregón aquí no, ya me explicó el señor que aquí no. ¿Por qué aquí no? Porque aquí la gente debe saber que esto es bueno, que es de veras y que siguen el ritual de acuerdo a la Biblia. Dicen, ¿es cierto que a los que... ¿Qué es lo que hablo? A los que le hacen el daño, es cierto que les pegan. La verdad no sé, eso no sé. Pero sí sé que aquí siguen de acuerdo a cómo son las escrituras, dicen. Y siguen de acuerdo como son las escrituras, entonces dejan que retraten para que coopere la gente y sostenga que aquello, mira. Porque los fariseos comen y necesitan cooperación. Hay 8 fariseos. El viernes 7 de marzo del 2014 y ya tienen instalada la cruz central. The same old show in the same old landscape in a different day. Y hay un stand ahí de ventas. No hay nadie en los cerros. No hay negocios, business. No hay nada. ¿Vienes en plan de pleito o plan pacífico? Y ahorita salió uno que me quería pegar. Todo bien. ¿Todavía chambeas en la Unison? ¿Están en vacaciones? Estamos en la huelga ahorita. ¿Y cuándo se va a acabar? No tiene para cuándo. ¿Hace una semana empezó, no? Ayer es pasada. Híjole, se la lleva, ¿no? Sí. No le falles a los fariseos, ¿verdad? No, hombre. Está igual que yo. Ah, que van de punto en punto. ¿Cómo se llama eso? El hecho de ir de punto en punto, de cruz en cruz, ¿cómo se llama? Procesión. Señora es auténtica ya aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya vienen otros. Va a tirar el estrés. Sí. ¿Y por qué fue la huelga ahora? Por violación de contrato colectivo. Violación de que... Ah, no les cumplían lo que antes habían acordado. Sí. Ya la misión central de confianza y ahora. Sí, pues es la reforma laboral. Que nadie tenga sindicato. Sí. Que nadie cree antigüedad. Que nadie se jubile. No dar servicio médico a nadie. Sí. Y que los ricos ganen todo. Sí, ese es el chiste. Tenemos hasta un tráiler anaranjado aquí. ¿Cuál es su nombre, compañero? Alejandro González. Alejandro González. Ey, no te hace nada, está igual desde que como 15 años te veo igualito. No se hace viejo este chamaco.
Ay, hombre, los más feos son los que critican, pues. Es el primer viernes de procesión. Sí es. Y tiran bugambilias. ¿Qué significan las bugambilias? Me imagino que la sangre de Cristo, ¿no? Son rojas. Son los fariseos que andan buscando la huella de Cristo para darle chicharrón. ¿Está bien decirlo así? Matarlo, pues. Van cambiando de estación en estación, llevando pero mira quién viene aquí. What's your name? Where were you born? Where were you born? What play, what game do you play? Baseball. Where were you born? ¿Dónde naciste? Gran Sebastián. Siguen buscando las huellas de Jesucristo para darle crán. Ex-pupils of mine. Ex-pupils of mine. Ya sé que se dice ex-alumno. Ex-pupils of mine. Ex-pupils of mine. Ya sé que se dice ex-alumno. ¿Dice mañana el inglés? Uy, mañana es sábado. No, no hay clases. No hay escuela mañana. ¿Y de nuevo sin inglés? El lunes. ¿De qué año eres? Yo soy... ¿De qué año? Segundo A. ¿Cómo te llamas? Joel Isaac.
Era un zorrillo que tenía cola. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto. Aquí sí sale en el culo, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ha ha ha.